áreas de emergencias de hospitales como el Darío Contreras y el traumatológico Ney Arias Lora, como saben, reciben la mayor cantidad de afectados durante los feriados, lucían tranquilas y con pocos pacientes afectados en este Viernes Santo. Miguel de la Rosa está en directo desde el Hospital Darío Contreras para ampliarnos. Adelante, Miguel. Muchísimas gracias y buenas noches. Así es, los jefes de las áreas de emergencia de estos hospitales dijeron que hasta el momento no se han registrado casos lamentables. Durante el asueto de la Semana Santa en el Hospital Darío Contreras, se han atendido 225 emergencias correspondiendo la mayoría a personas lesionadas durante accidentes de tránsito que involucran a motocicletas. Gracias al Señor, parece que la población ha tomado conciencia y nos hemos mantenido tranquilos aquí, una que otras cositas, pero nada de envergadura. El doctor Luis Cabrera, jefe del área de emergencias de este hospital, manifestó que el caso de mayor envergadura que hasta el momento se ha presentado es el de un hombre que fue impactado por un vehículo mientras conducía una motocicleta y que en este momento se encuentra en el área de reanimación. Ahorita recibimos un fémur, un accidente y problemas faciales, la mayoría. Una situación similar se vivía en el traumatológico Ney Arias Lora, en donde el área de emergencias lucía totalmente despejada este Viernes Santo. Podemos decir que comparativamente con años anteriores, el flujo de pacientes se ha mantenido dentro de los parámetros normales, no hemos tenido casos de envergadura, llámese accidentes mortales, casos que haya que reanimar hasta ahora no tenemos. Aunque no contaban con las estadísticas de los casos atendidos, el jefe de urgencias del NEI, Arias Lora, expresó que la mayor parte de los casos que se han presentado también han sido accidentes que involucran a motoristas. Llegan casitos, vamos a decir, triviales, con intoxicación etílica, pacientes que se caen, pero hasta ahora, gracias a Dios, hemos tenido pocos ingresos. Los jefes de emergencia de dos de los hospitales más grandes del país coincidieron en señalar que están preparados para enfrentar cualquier tipo de emergencia en lo que resta de esta Semana Santa. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Miguel. Que tengas buenas noches.